Buenos días y, como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. También, como siempre, y rápidamente, comentarles o destacarles algunos expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Empleo, un expediente. Se trata de una línea de subvenciones por valor de 2.400.000 euros para la contratación temporal de trabajadores en situación de desempleo a jornada completa durante 180 días en los municipios de las cuencas mineras de León y Palencia para la realización de obras y servicios de interés general y social. En concreto, son 24 municipios de León y 7 municipios de las cuencas mineras de Palencia. Pasando a la Consejería de Agricultura, un expediente. Es una inversión de casi 17 millones de euros para la modernización de los regadíos del canal del Páramo Bajo, el sector 7, León-Zamora. Con esta actuación, que moderniza 3.531 hectáreas del sector 7, se completarán las actuaciones en la zona del Páramo Bajo de León y Zamora. Esta cuantía permitirá la construcción de la red de riego, estación de bombeo, elementos de control y una red viaria de acceso a las parcelas de 181 kilómetros. La creación de más de 171 kilómetros de arroyos y desagües y obras de restauración del medio natural. La zona regable del Páramo Bajo abarca más de 24.000 hectáreas que pertenecen a 7.272 propietarios. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 9 expedientes. El primero es, hemos aprobado un decreto que sustituye a una orden anterior para regular el procedimiento para las reservas de plaza en el transporte público regular de viajeros de uso general de titularidad de la Administración de la Comunidad de Castellón. Este decreto regula el transporte de los escolares a los que se les reconozca el derecho al servicio del transporte. Este sistema, implantado en nuestra comunidad en el año 2013, cuenta en la actualidad con 814 rutas que incluyen 2.641 localidades y beneficia a 34.700 alumnos. Lo que hemos hecho para mayor garantía jurídica, había una orden del año 2013 y la misma orden la hemos elevado de rango para garantía jurídica a rango de decreto. El segundo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es una aportación dineraria de 3.800.000 euros a la Fundación Patrimonio Natural para financiar durante el presente año la gestión integral de todas las actividades, servicios y equipamientos de la red de casas del parque, centros temáticos y aulas del río, que, como saben, están compuestas por 37 instalaciones. El tercer expediente de esta misma Consejería es de nuevo una aportación dineraria de algo más de 3.200.000 euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, SOMACIL, para financiar diversas actuaciones en materia de saneamiento de agua en los municipios que integran la mancomunidad de Barranco de los Cinco Villas, en la provincia de Ávila, y en los municipios de Portillo, La Cistérniga y Laguna de Duero, en Valladolid. Perdón, el cuarto expediente de esta misma consejería es una subvención de 952.000 euros a la empresa leonesa que ejecutará las obras necesarias para el desarrollo de un apeadero provisional del tren para la carga y descarga de mercancías en la estación de Villadangos del Páramo, en León. Como saben ustedes, la planta industrial de Vestas fue adquirida por el grupo Network Steel,
que ahora necesita acceso directo a la línea ferroviaria y a la ejecución de un apeadero provisional de carga y descarga de mercancías mientras se resuelve un ramal definitivo hasta el interior de sus instalaciones. En este sentido, el grupo empresarial creó la mercantil Villadangos Intermodal SL, la cual ha solicitado el otorgamiento de la subvención con el objetivo de financiar las citadas actuaciones y de favorecer así la recuperación de la capacidad industrial y la creación de empleo en Villadangos del Páramo. El quinto expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una subvención, en este caso al Ayuntamiento de Salamanca, el importe de algo más de 600.000 euros para la promoción de 45 viviendas en alquiler ubicadas en el Centro de Convivencia Victoria Drados. Estas ayudas se inscriben en uno de los varios programas incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que, como saben, gestiona el Gobierno de la Comunidad. El sexto expediente, hemos aprobado la declaración del Área de Regeneración Urbana de Chinchibarra, en Salamanca, que delimita una superficie de actuación de casi 10.700 metros cuadrados y la rehabilitación de 221 viviendas. El coste total asciende a 3,5 millones de euros. El séptimo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una inversión de algo más de 560.000 euros para la contratación de las obras de mejora de la estación depuradora de aguas residuales, la DAR, de la localidad de Alcazarén, en la provincia de Valladolid. El octavo es una subvención de 120.000 euros al Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en la provincia de Palencia, para la realización de las obras de mejora y acondicionamiento de la travesía de la localidad donde confluyen las antiguas carreteras P-230 y P-233. El noveno y último expediente de esta consejería es una subvención a la Fundación del Secretariado Gitano, el importe de 38.000 euros para la erradicación de un asentamiento chabolista en Venta de Baños, Palencia. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Presidencia, tres expedientes. El primero es un paquete de subvenciones por un importe de 110.000 euros a los ayuntamientos de La Pedraja de Portillo, Matapozuelos y Villafrades del Campo, en la provincia de Valladolid, y a San Esteban de la Sierra, San Silvestre y la Zarza de Pumareda, en la provincia de Salamanca, para financiar diversas acciones: centro de ocio juvenil, centro de fisioterapia, mejora del mobiliario de un parque infantil, reforma de un centro cívico. Lo tienen cada uno de los municipios, qué actuación se va a hacer y qué lo tiene el dossier de prensa y a qué municipio va. Dentro de esta misma Consejería de la Presidencia, también una subvención de 212.000 euros a la Federación Regional de Municipios y Provincias para la realización del Plan de Formación Continua para los Empleados Públicos de las entidades locales de nuestra comunidad. Este plan, como saben, le promueve la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León con apoyo económico de la Junta de Castilla y León. Y el tercer expediente de la Consejería de la Presidencia es una subvención a la Diputación Provincial de Burgos para poner en valor la Colegiata de Santa María de Valpuesta como referencia histórica y cultural. El importe total de la subvención, 245.000 euros, y donde se va a intervenir es en urbanizar el entorno de la Colegiata de Valpuesta. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es una inversión de cerca de 3.300.000 euros para la puesta en marcha de una oficina de seguridad para la gestión y la protección de los datos asistenciales y de sistemas críticos relacionados con la seguridad de las tecnologías de la información. Se pretende garantizar la seguridad, la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de la información asistencial
que maneja el SACIR, que como saben es una información muy sensible. El segundo expediente de sanidad es la aprobación de un gasto de 1.800.000 euros para diversos suministros en los hospitales de Salamanca y Medina del Campo en Valladolid. Y el tercer expediente de sanidad es, hemos aprobado un decreto que regula la atención farmacéutica en los centros sociosanitarios y residenciales de Castilla y León. Con este decreto se pretende mejorar la atención farmacéutica que reciben más de 33.000 personas atendidas en centros residenciales. A los centros de más de 100 camas se recoge la obligación de disponer de un servicio de farmacia para estos centros, dentro del propio centro. Pero también regula la posibilidad de eximirles de esta obligación siempre que dichos centros dispongan de un depósito de medicamentos vinculado al servicio farmacéutico del hospital de la red pública que sea de referencia en la zona. Para los centros de menos de 100 camas, se establece la obligación de tener un depósito de medicamentos vinculado a una oficina de farmacia ubicada dentro de la zona farmacéutica donde radique el centro residencial. Así, la atención farmacéutica, en los centros de mayores dimensiones, los de más de 100 plazas, se realizará por los servicios de farmacia hospitalaria de SACIL cuando así lo soliciten, cuando no tenga servicio de farmacia, y en los centros de menos de 100 plazas será la oficina de farmacia quien ejecute la prestación farmacéutica en los términos del concierto entre la Gerencia Regional de Salud y el Consejo de Colegios Farmacéuticos que se firmó, que está suscrito, el 20 de diciembre de 2002. Con esto se garantiza una mejor atención a las personas que residen en residencias y en centros sociosanitarios, fundamentalmente para personas mayores. Se garantiza una mejor atención y una mayor seguridad en el uso de los medicamentos, que como saben la mayoría son personas que tienen pluripatología y necesitan unos recursos medicamentosos polivalentes, ¿no? Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, destacarles un expediente, es un decreto. Hemos aprobado un decreto que desarrolla el currículo de Título Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic perteneciente a la familia profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual. Este grado superior de Artes Plásticas y Diseño tiene una duración total de 2.000 horas, equivalente a 2 cursos académicos. Y ya por último, un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo, una inversión de algo más de 250.000 euros para la contratación de las obras de restauración de las cubiertas de la iglesia del monasterio de San Andrés del Arroyo en la localidad palentina de Santibáñez de Ecla. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, sobre el decreto farmacéutico, en la nota pone que las residencias que haya en zonas rurales tendrán una oficina farmacéutica de referencia y que se reducirán a 53 el número de farmacias en esta situación. No sé cuántas hay actualmente. No lo sé. Eso se lo pueden dar los datos preguntando a la sanidad. No lo conozco, ese dato, ¿no? Es que parece una simpleza, dicen ustedes, pero bueno, lógicamente, ¿dónde se van a comprar los fármacos, no? En las oficinas de farmacia, la residencia, pues no. Se ha detectado que algunos se compraban en Almería, por ejemplo. En una oficina de farmacia de Cuenca. Entonces, por eso, eso que parece una obviedad no es tan obvio. Y esto, sin duda, también garantiza, se puede imaginar, los servicios de farmacia al medio rural, que está en una situación, en muchos casos, muy delicada y que son absolutamente necesarios. Yo quería preguntarle por la sentencia del Tribunal
Sí. Anula un decreto de 2018, de febrero de 2018, ¿no? El objetivo que se perseguía con ese decreto y se persigue es reducir las cargas administrativas. En el paquete de medidas que pusimos en marcha en esta legislatura para reducir las cargas administrativas, algo que demandaban todos los empresarios y que se sigue demandando, ¿no? Es decir, cuando uno quiere montar una empresa, lo que necesita es que le den facilidades, no que le pongan más dificultades, ¿no? Pues se cambió en muchos casos, y no solo en estas explotaciones ganaderas, ¿no? Sino en otros muchos casos se cambió la licencia de autorización por una comunicación formal del empresario que luego la administración revisa y supervisa. Se hace por agilizar una empresa. Se ha hecho en este sector y en otros muchos sectores. En este sector era para explotaciones ganaderas pequeñas, que también con esto está habiendo mucha confusión. O sea, no para explotaciones ganaderas no invasivas. Y, bueno, se recurrió por parte de creo que Ecologistas en Acción, por quien sea, se recurrió el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, lo ha anulado y nosotros pensamos recurrir. Porque, insisto, es una medida dirigida a explotaciones ganaderas pequeñas para facilitar que se puedan montar como cualquier otro negocio. Lo hemos hecho en este campo y en otros muchos campos. Y es algo, además, que está dentro de las directivas de la Unión Europea. Suprimir la autorización administrativa por una comunicación formal, donde es un compromiso formal del propio empresario que tú luego supervisas para acortar plazos. Lo que pasa es que se ha confundido con las grandes explotaciones, no tiene nada que ver. De todas formas, ¿tiene algún tipo de repercusión en las explotaciones que estuvieran pendientes de recibir algún tipo de permiso para instalarse en Castilla y León, o como se va a recurrir no tiene ningún tipo de... Hombre, esperamos que al recurrir no haya ningún... Pero todo depende, estamos en manos de la justicia y respetamos cualquier medida, como no puede ser de otra manera, que adopte la justicia, ¿no? Pero insisto, es para pequeñas explotaciones ganaderas, para facilitar, como se ha facilitado en otros sectores, si es lo que piden todos los empresarios de todos los sectores, quitar burocracia para reducir tiempos a la hora de poder montar un negocio. Y es lo que perseguía. Y este... Otro fallo judicial que se ha conocido esta semana relativo al concurso de traslados. Sí. Parece que les obligan al cumplimiento forzoso de esas plazas que no se sacaron. Sí, es de un concurso de traslado de 2014. Vamos a ver, en 2014 saben ustedes que estamos atravesando la crisis económica, se sacó un concurso de traslado en plena crisis y decidimos que no se convocasen las vacantes abiertas a otras administraciones públicas. Es lo que decidimos. Les recuerdo que teníamos unas limitaciones para convocar plazas y entonces decimos, bueno, pues no sacamos esas plazas. Un sindicato que no forma parte de la mesa general de negociación recurrió a aquel concurso. Y, bueno, le dio la razón, que teníamos que sacar todas las plazas. Pero cuando le da la razón y dice que tenemos que sacar todas las plazas, nosotros ya habíamos sacado el concurso abierto y permanente. El concurso abierto y permanente, están ahí todas las plazas. Están todas las plazas de la Administración General abiertas y cerradas, abiertas a otras administraciones y cerradas a la Junta, y también todas las plazas de la Administración Especial, tanto abiertas a otras administraciones como cerradas. Ya estaban ahí todas. ¿Qué ocurre? Que cuando el tribunal dicta la sentencia, en ese momento estaba paralizado el concurso abierto y permanente. Y no conoce que poco después, el 15 de abril o el 16 de abril, se ha puesto en marcha de nuevo el concurso abierto y permanente donde están todas las plazas. Nosotros, lógicamente, vamos a alegar al tribunal diciéndole ya está. Y esperemos a ver qué nos dice. Pero no es del concurso abierto y permanente del que estamos hablando, es de un concurso de 2014. Sí, sobre la jornada de las 35 horas, ayer el Ministerio ya comunicó el informe en el que se confirma que Castilla y León cumple con la regla de gasto. No sé si ya ha convocado a la mesa para... Está convocada mañana la comisión de seguimiento, mañana viernes. Estábamos
casi convencidos hace ya 10 días de que Castilla y León iba a cumplir la regla del gasto, que era el tercer requisito que todavía no conocíamos. Es más, habíamos escrito al Ministerio para que nos informase si cumplíamos o no ese requisito. Nos han informado que cumplimos y como estábamos convencidos, ya en la reunión que tuvimos el martes, creo, de la semana pasada, no de esta semana, de la anterior, ya convocamos para el viernes de esta semana, es decir, para mañana hemos convocado a la comisión de seguimiento de los acuerdos que firmamos con comisiones UGT y CESIF para avanzar. Es decir, una vez que se cumple, pues vamos a tirar para adelante. Siempre lo habíamos comprometido, está firmado, siempre lo habíamos dicho. Entonces, afortunadamente, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, saben ustedes que tenemos un acuerdo, también firmado con ellos, para el horario de verano, lo llamábamos porque no lo podíamos llamar horario de 35 horas, porque eso no era legal. En el horario de verano pues se cumplían las 35 horas. ¿No? Pero mañana hemos quedado, mañana empezamos a negociar. ¿Y si ya para adelante en qué se va a concretar? ¿En qué van a ser las 35 horas? Sí, claro, claro. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Con qué? Hombre, eso no se hace de la noche a la mañana. Hay que revisar qué normas hay que modificar, hay que revisar, sobre todo, la dificultad está es decir, en la Administración General se hace en 24 horas. En 24 horas. Se cambia el reloj donde se ficha. Ahora que está tan de moda eso de fichar el reloj, se ha puesto de moda desde el lunes pasado, bueno, pues se cambia el reloj y ya está. Donde hay problemas es donde hay personas, empleados públicos, funcionarios o empleados laborales que trabajan a turnos, ¿no? Porque ahí hay unos calendarios que están elaborados y hay que reelaborar todos esos calendarios. Eso no se hace en 24 horas. Y además requiere modificar algunas normas, que es lo que vamos a estudiar mañana con las centrales sindicales. Si no recuerdo mal, requiere modificar alguna norma como un decreto y alguna norma que tiene rango de ley. ¿Eh? Porque, claro, una cosa es que cumplas y otra es que te puedas saltar las normas, tienes que cambiarlas, ¿no? Pero, afortunadamente, les digo que tenemos ahora 4 meses donde ya desde el año pasado firmamos que estos 4 meses, del 1 de junio al 30 de septiembre, nos comprometíamos a poner en marcha lo que llamamos jornada de verano, que son 35 horas. CESIF anunciaba ayer que lo que van a exigir mañana es que las 35 horas se empiecen a aplicar desde el 1 de enero de este año. Desde el 1 de enero de este año, lo que les sale a ellos 8 días a mayores, y calculan también que la aplicación de estas 35 horas supondría como la creación de 2.000 empleos. Bueno, yo no sé esos cálculos de dónde salen, yo no lo he leído, eso tampoco, pero seguro que si lo dice usted es que ha ocurrido, ¿no? O que lo han informado. Pero ayer, mire, ayer lo dijo el sindicato. Que no lo dudo, no lo dudo. Si lo dice usted, no lo dudo. Lo que le digo es que mañana me voy a sentar con los sindicatos y hablaré de estas cosas, ¿no? Y negociaremos estas cosas. Pero en todo caso, cuando ellos exigen las 35 horas a 1 de enero de 2019... A mí no me la han exigido todavía en mesa. Mañana negocio con ellos. Mañana negocio con ellos. Lo que sí que hay, lo que pueden exigir es lo que firmamos en el acuerdo de octubre de 2015. Eso es lo que pueden exigir. ¿Y qué decía ese acuerdo? Que cuando cumpliésemos los requisitos que marcaba el gobierno, implantamos las 35 horas. Es lo que pueden exigir. Eso es lo que dice el acuerdo. Pueden exigir otras cosas, pero mañana lo vamos a ver. ¿Entonces no es muy fácil que sea retroactivo o no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo no entraría dentro del acuerdo? Vamos a cumplir el acuerdo. Ayer también decía este sindicato que van a pedir que se suspendan, que no sean válidas las oposiciones de enfermería de este fin de semana por una cuestión de temarios o... No, vamos a ver, ahí hay que aclarar alguna cosa. Vamos a ver, el examen de enfermería ha sido criticado por distintos sindicatos por su, entre comillas, decían, extrema dificultad. Lo decía, que era muy difícil o que era demasiado difícil, ¿no? Lo primero que hay que saber es que todos los vocales de ese tribunal son enfermeras o enfermeros. Es decir, no lo ha puesto ese examen la administración. Lo han puesto compañeros, como no puede ser de otra manera. Es que parece que cuando dicen que es difícil, es que el examen lo hemos puesto en el Consejo de Gobierno. No, no, ese examen lo ha puesto un tribunal. Todos los vocales, enfermeros o enfermeras.
Es que hay una confusión con que el examen es difícil, la Junta ha puesto... La Junta no pone exámenes, lo ponen los tribunales, ¿no? Entonces, lo que sí que se va a revisar, se va a sugerir, porque tampoco uno puede interferir en las decisiones de los tribunales, se va a sugerir desde la Consejería de Sanidad que revisen aquellas preguntas para ver si se ajustan o no se ajustan a un temario a los temarios para ese tipo de exámenes. Como se hace normalmente, siempre en todos los exámenes, siempre hay alguna pregunta que dicen no se ajusta, bueno, se revisa y si no se ajusta se anula. Pero no es que la Junta haya puesto un examen, nos hemos reunido en Consejo de Gobierno, lo ponen los tribunales, se ha puesto con más dificultad. Siempre, en esto siempre unos creen que es muy difícil y otros creen que no es tan difícil. Les recuerdo en el examen de personal de servicio, el que anulamos, ¿se acuerdan? Porque por su extrema dificultad al final decidimos anularlo. Bueno, pues aquellos que entendían que no era tan difícil recurrieron. Todos los hemos examinado y todos sabemos que a unos nos parecía un examen fácil y a otros nos parecía difícil. Yo nunca vi salir de mi clase a todos diciendo qué fácil ha sido. Entonces, pero se va a revisar, lógicamente, para ver si algunas preguntas no se ajustaban. Eso se hace siempre, ¿no? Más cuestiones. ¿No más cuestiones? Quería preguntarle un asunto por las críticas que realizó hace unos días el alcalde Óscar Puente por haber utilizado este escenario como, bueno, para hacer campaña electoral. No sé si tiene algo que decirle. Yo no hago campaña electoral desde este escenario. Hice alguna pequeña crítica, suave crítica al alcalde Óscar Puente porque me preguntan. Si me quedo mudo, me critican porque me quedo mudo. Si me preguntan, me ha preguntado usted. Yo lo único que pido es que recojan que ante una pregunta de uno de los periodistas en la rueda de prensa sobre el portavoz habló. Claro, ¿qué hago? ¿Me callo? Yo lo único que digo es que, y se lo digo sinceramente, mire, el alcalde de una ciudad es un vecino más. Es un vecino más. No es más importante que otros vecinos. Ni tiene por qué serlo. Es un vecino más que le eligen el resto de los vecinos para que gestione su casa, que es su ciudad. Y yo decía y digo que en el caso de Óscar Puente me parece un mal vecino. Y puse ejemplos. Mire, de los últimos 4 días, yo no me tengo que trasladar hace 4 años o a lo que ha dicho esta mañana, que ha tenido un equipo que no era el suyo, pero que ahora va a tener el que quería. Eso lo ha dicho esta misma mañana. Pero eso es cosas de él, ¿no? A veces se le va la fuerza por la boca y dice estas cosas. Que esta mañana ha dicho, ahora voy a tener el equipo que quiero. O sea, que el que ha tenido no es el que te quería, pero no, yo no me refiero a eso. Allá él y sus equipos, y su equipo. Yo me refería a 3 cuestiones. En una entrevista dijo que sus socios de gobierno no tenían lo que había que tener para presentarse alcalde. Eso lo dijo. Y eso no me parece que sea de buen vecino. Un buen vecino no dice eso del vecino que vive en la puerta de su escalera, con el que comparte la sal y el vinagre. Por eso me pareció un mal vecino. Me pareció un mal vecino porque también dijo hace bien poco, hace 4 días, 3 días, que si no gobernaba, que lo dejaba. Me parece muy mal vecino. Es decir, está defraudando a los que le vayan a votar. Es decir, a mí o me vota todo el mundo, esto es como el niño y el balón. Es como el niño que se enfada porque no le dejan jugar y coge el balón y se lo lleva. No, hombre, no. Si usted se presenta, se presenta. Eso de que si no gano me voy, eso no lo hace un buen vecino. Eso no lo hace un buen vecino. Y por último, un buen vecino no es aquel que
el mayor problema que tiene Valladolid, dice que no hay que hablar de él. Que está harto, que no se hable ya más de soterramiento. Que eso lo hace el PP para ver si suena la flauta. No sé qué flauta. La flauta le está sonando hoy el Madrid. Que todas las preguntas es sobre soterramiento. Porque todos los ciudadanos de Valladolid con los que hemos estado nos han pedido el soterramiento. Pero no los de Las Delicias, todos. Los comerciantes del centro, de Las Delicias, de este barrio, de aquel. Todos. ¿Cómo que no se hable más? A eso me referí. Eso no es criticar al señor Óscar Puente, sino es criticar al vecino alcalde. Pero insisto, me lo han preguntado ustedes, ¿eh? Una curiosidad. Lo que ha ocurrido... ¿Curiosidad o pregunta? Bueno, curiosidad entre las dos cosas. Esta mañana lo que ha ocurrido con Iceta en el Parlamento catalán puede abrir una... puede marcar una señal con lo que venía ocurriendo, porque siempre las designaciones de los senadores eran respetadas en todos los parlamentos, cada grupo presentaba... ¿Usted cree que esto marca un antes y un después? ¿O puede ser inconstitucional incluso? No, no, copiar al Parlamento catalán es absurdo. Sería absurdo que cualquier parlamento, tanto nacional como autonómico, copiase al Parlamento catalán. Si algo hay que hacer en política es no copiar para nada al Parlamento catalán. Pues es que es ejemplo de nada. Pero el asunto Iceta es mucho más sencillo que todo eso. Si Sánchez quiere que Iceta sea presidente del Senado, ¿por qué no le presentó de senador? Si es mucho más fácil. Yo lo veo sencillo, ¿no? Si tú quieres que Iceta sea el presidente del Senado, lo primero que tienes que hacer es presentarle en la lista de senadores. Es que vamos, esto es de sentido común. Y ya lo segundo, también es fácil. Oye, ante la duda, tú no digas que le vas a hacer presidente. Se le designa senador y luego es que me parece una torpeza, a no ser que esconda algo. Primero, preséntele de senador y déjese de líos. Segundo, si no te esperabas lo que iba a ocurrir en las elecciones, bueno, pues le presentas para senador autonómico por Cataluña, punto. Pero no dices para ser presidente. Primero, porque es una falta de respeto al Senado. Quien elige al presidente del Senado es el Senado, no es Pedro Sánchez desde la Moncloa. Es una falta de respeto a la Cámara. Es que no entiendo nada. Yo hay veces que me cuesta, bueno, a veces no, casi siempre me cuesta entender las decisiones del señor Sánchez. Pero vamos, esto, copiar a la pregunta o la curiosidad que usted tenía de si esto va a servir para... No, si copiamos al Parlamento catalán estamos perdidos todos. No es ejemplo de nada. Más cuestiones, que se están animando. Al final, entre dudas, curiosidades, críticas del alcalde se van animando. Y yo me voy animando también, pero claro, si no me preguntan no me puedo animar. ¿Eh? Pues venga, muchas gracias, señores.